Prepárate para el repechaje, mocoso. No te tengo miedo. Muy bien, señor Don Chevas, pero no sé a qué hora vamos a jugar. Pon atención, Tito. Ya salieron los horarios del repechaje. El que debería poner atención es usted, señor Don Chemo. No la vaya a volver a cruzazulear. Déjalo, Tito. No lo limites. Todos pongan atención, Ubinautas, que aquí les van los días y los horarios de todos los partidos del repechaje, para que no me los vayan a agarrar desprevenidos. El sábado 8 de octubre a las 7 de la tarde con 15 minutos tendremos el primer juego entre Tigres contra Necaxa en el Volcán. Y ese mismo día, más tarde, a las 9:15 de la noche, Cruz Azul contra Leones del Estadio Azteca. ¡Vaya par de juegazos imperdibles! ¡Ni más ni menos! ¡Que ese día juega el futuro campeón, puños! Lo ven, Cruz Azulinos, hasta Tiguerón sabe que este año es el bueno. Y el domingo 9 de octubre, otro par de muy buenos partidos. Primero a las 12 del mediodía, Toluca recibe a Juárez en el Nemesio 10. Y a las 4 y media de la tarde en el Cuauhtémoc, Puebla y Chivas cierran la fase de repechaje en un duelazo de pronóstico reservado. A menos que seas chiva hermano como yo y no tengas duda de que Chivas se lo lleva. ¡Ay! ¡Quítense que ya despertó el gigante y viene por la 13, güeyes! ¡Déjenmelo a mí, chavos! ¡Yo me encargo de volverlo a mandar a mimir! ¡Agua, Chevas! Porque el Will está hablando con el único lenguaje que se entiende en todos lados. El de la verdad, porque en los últimos 5 torneos la diferencia entre América y Chivas no puede ser más dramática a favor de las Águilas. Miren, en el Apertura 2020 el AME terminó tercero y Chivas séptimo. En el Clausura 2021 América segundo y Chivas noveno. Apertura 2021 América primero, Chivas décimo. Clausura 2022 América cuarto, Chivas sexto. Y en este Apertura 2022 otra vez el AME primero y Chivas noveno. Es decir, en los últimos 5 torneos América ha sido 2 veces primero, una segundo, una tercero y otra cuarto, mientras que Chivas lo más alto que ha llegado es a sexto y 2 vergonzosos novenos y un décimo. Brutal y abismal diferencia, amigos. ¿Ahora entiendes que no somos iguales, Chivas? Ay, claro que no, Willy. Cuando yo tengo buenas campañas, sí peleo por el título. ¿Tú en cuántos de esos grandes torneos has sido campeón, eh? Y que no canten victoria aún los americanistas, ¿eh? Porque a pesar de ser la tercera mejor ofensiva de la Liga MX en los últimos 10 años, con 38 goles a favor, solo por detrás de León del Clausura 2019 con 41 goles y Santos de la Apertura 2019 con 40, las Chivas quieren repetir la hazaña de la Apertura 2006, en donde terminaron quedándose con el título después de haber entrado a la liguilla por el repechaje en aquella histórica final ante el Toluca, bajo la dirección técnica del Chepo de la Torre. Solo 2 equipos más han conseguido esta hazaña de ser campeones desde el repechaje: Morelia en el verano 2000 y Pachuca en el invierno del mismo año 2000. ¡Qué hubo, güey! ¡Si yo ya les esto del repechaje! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién le explica a este güey que eso debería darle más pena que orgullo? ¡Ay, nada de pena, chiquitito! ¡Un campeonato es un campeonato! ¿O qué? ¿A poco soy muy penudo el señorito? ¡Ay, eso lo quiero ver! ¡Ah, caray! Es información para que vean sí que no la tenemos en este Notitunes, Maripoxo. Pero lo que sí tenemos es una pregunta para ustedes, Subinautas. ¿Creen que Chivas pueda ser campeón viniendo desde el repechaje? Déjenos sus comentarios y gracias por compartir, darle like y suscribirse al canal. ¡Nos vemos mañana en otro Notitunes MX! ¡Adiós! Retiro lo dicho, Willy. ¿Qué se me hace que sí puedes coronar? ¡Ay, qué rico!